Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le puso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no en sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brebar, aunque sea sábado? Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos expone un dilema al que se enfrentó Jesús al realizar sus buenas obras. Este era que los judíos le criticaban que violaba la ley judía por realizarlas en un día que no era permitido. Este enfrentamiento entre la justicia de la ley y la caridad es un dilema que también hoy tenemos nosotros. Debemos tener en cuenta que toda ley tiene un espíritu, es decir, una razón por la cual fue puesta, y aquí es donde no podemos perder de vista que las leyes deben ser hechas no para esclavizar a los seres humanos, sino para servirles y ayudarles a vivir y relacionarse con orden y respeto. Esto nos lleva a entender que en ciertas circunstancias la ley podría no seguirse si el objetivo de hacerlo es un bien mayor para la persona. Este criterio es el que Jesús seguía al realizar curaciones el sábado. Sin embargo, aquí debemos tener mucho cuidado, pues no en todas las circunstancias se puede realizar esto. En este sentido, en diversos pasajes del Evangelio, vemos a Jesús cumpliendo con la ley, mostrándonos que ante todo era obediente a la voluntad de Dios. Pues de volver costumbre el no seguir leyes para vivir la caridad, nos podría llevar al error de pensar que el fin justifica los medios, y eso no es así. Pues aunque un fin sea elevado, debemos cuidar que los medios para realizarlo sean éticos para no cometer una falta. Aquí podríamos hablar de diversas justificaciones que las personas utilizan para no obedecer lo que se les dice, como en el caso de aquellos que se sienten iluminados por el Espíritu Santo y que alegan en su defensa que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta manera de pensar es muy riesgosa, pues hace a un lado el hecho de que Dios estableció su iglesia con el fin de que hubiera un organismo que diera orden a la vivencia de la fe cristiana y como medio para obtener la salvación. Recuerdo un joven que quería ser sacerdote, pero solo quería hacer asambleas de oración para hacer liberaciones y exorcismos, y que por su bien espiritual no le permitimos hacer más ese tipo de oraciones hasta que se formara y pudiera hacerlo de la manera adecuada, a lo que nos respondió que no iba a obedecer a los hombres sino a Dios, y se fue. Tiempo después, terminó involucrado en una serie de situaciones muy delicadas y su vocación se dañó. Este ejemplo es el de muchas personas que quieren hacer las cosas a su manera y no se dan cuenta que lo primero que Dios exige en una persona para manifestar sus dones es su gracia y obediencia. Muchos de ellos, desafortunadamente, por seguir sus propios criterios, terminan fuera de la iglesia. En este sentido, debemos tener en cuenta que el demonio es capaz de hacer todo tipo de prodigios y engañarnos y hacernos pensar que lo hacemos de parte de Dios. Sin embargo, hay algo que no puede hacer y es ser humilde y obedecer. Es por esta razón que la obediencia es el elemento fundamental para que se manifieste en nosotros la gracia de Dios. Una obediencia que es total y que nace de la fe y confianza en que Dios sabe por qué camino nos va llevando para desarrollar nuestro llamado. Pero tan negativo es desobedecer creyendo que con eso puedo hacer un bien mayor, como también lo es la falta de comprensión y escucha hacia las necesidades espirituales de los fieles. Es aquí donde desafortunadamente con la pandemia hemos caído en la insensibilidad y por miedo no se han atendido las necesidades más fundamentales de ellos. Esto es lo que pasaba a los fariseos, quienes acusaban a Jesús de desobediente, pero no veían el bien que hacía a los demás
sanándolos no solo de las enfermedades físicas, sino también espirituales. Y es que si nos ponemos a analizar las circunstancias sobre las cuales Jesús hace curaciones en sábado, nos daremos cuenta que Él valora más el bienestar espiritual de la persona y su fe en Dios que el cumplimiento de un precepto que se había vuelto esclavizante para los judíos. Por otra parte, podemos observar en esta lectura que el mal es una enfermedad que nos deteriora y cuyo origen es el pecado. Es aquí donde debemos entender que el origen de muchas situaciones dolorosas que vivimos y que a la larga también terminan desarrollándose en enfermedades, tiene que ver con las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. En un estudio realizado acerca del estrés, descubrieron que este es el origen de muchas enfermedades, pues las personas que están sometidas a preocupaciones constantes, angustias y sufrimientos por los problemas que tienen, tienden a desarrollar síntomas como la colitis, contracturas musculares, problemas estomacales como la gastritis, entre otras enfermedades. Todo esto se debe a la falta de paz interior que produce el no vivir en la gracia de Dios, como también a los constantes errores que cometemos con nuestras malas actitudes. Es por esta razón que una buena salud espiritual redunda también en un mejoramiento de la salud física. Pero también debemos ver el pecado como un mal que invade y carcome la sociedad, enfermándola con toda clase de actitudes que la van deteriorando. Es aquí donde debemos tener en cuenta que el pecado también tiene consecuencias sociales. Y esto quiere decir que al pecar contribuimos a que el mundo se llene de más maldad y como consecuencia de ello sobrevengan sufrimientos a nuestra vida por causa de malas decisiones de otros. Aquí podríamos poner de ejemplo a una persona que se compromete en llevar un apostolado y no lo hace. Al dejar de lado su compromiso, el mensaje de Dios no llega a las personas, y como consecuencia de ello no se logra la conversión de ellas. Al no lograrse esa conversión, esas personas seguirán pecando y dañando el ambiente donde se desenvuelven, haciendo más difícil la convivencia de unos con otros, y produciendo todo género de desviaciones y maldades que deterioran a los demás. Esto es lo que está pasando actualmente, pues la falta de un testimonio de fe de parte de los católicos ha hecho que el mundo se sumerja en un deterioro muy grande, pues el no llevar el mensaje de Jesús a los demás hace que las personas se extravíen en su maldad y terminen tratando de imponer en el mundo todo género de aberraciones contra la naturaleza. Es aquí donde los que estamos llamados a buscar la conversión de las almas debemos entender que es urgente el salir a predicar el mensaje de salvación, pues de lo contrario, contribuiremos al deterioro de este mundo por no hacer nada. No permitamos que el pecado y el mal sigan avanzando en el mundo. Es tiempo de que nos convirtamos en voz del camino y que a través de nuestras bocas y nuestro ejemplo se difunda la caridad, el amor de Jesús y María Santísima. Meditemos ahora en la virtud de la humildad. Un joven caminaba con su padre por el campo y de pronto escucharon venir una carreta. El padre preguntó a su hijo, ¿tú qué piensas? ¿Esta carreta que viene está llena o está vacía? El joven le contestó, no lo sé porque no la he visto. El padre le dijo, te aseguro que está vacía. El joven sorprendido añadió, ¿cómo puedes saber que está vacía si no la has visto? El padre con una sabiduría muy grande le dijo, es muy fácil saber cuando la carreta está vacía, porque mientras más vacía está, más ruido hace. El joven entendió lo que su padre quería decirle. Más tarde, al convertirse en adulto, se dio cuenta que cuando veía personas hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportunas y violentas, presumiendo todo lo que tienen, sintiéndose prepotentes y haciendo menos a los demás, recordaba la voz de su padre que decía, «Cuanto más vacía está la carreta, más ruido es el que hace». La humildad consiste en ser prudente y no jactarse de lo que se logra. Es más bien una actitud que permite a los demás descubrir las virtudes que tenemos. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de humildad, aprender a callar, pasar desapercibidos ante los demás y cuando nos feliciten por algo, reconocer en el interior que es Dios el que nos permite hacer buenas obras. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad, una producción de Voz del Camino.